que comí que me está, que me hizo mal. Como tengo náuseas. Duele demasiado la cabeza. Ay, Dios mío. Ay, Dios, Dios, Claudia. Ay, eso, mi hija. Santo Dios, ¿cómo se fue? En serio, tan rápido se levantó. Qué rápido se levantó. Ay, cuidado, ¿de dónde se oye? No se iría, pues. Ayer comí bastante y comí pizza, comí de todo. Yo digo que eso se me revolvió en mi estómago. ¿Seguro? No, no. Ah, saber, sí, patojita. No, es que anoche. No me vas a salir con estos cuentecitos, patojo. Yo. Anoche se me revolvió toda la comida de plano. Así comí fruta, comí pizza, comí de todo. Entonces todo eso se me revolvió y por eso me estaba. Pero qué raro. Me estaba doliendo mucho la cabeza y me dio náusea, pero yo digo que me empaché. ¿Será eso, mija? Sí, mamá. Vaya, que... pues, no me vas a salir con tu matecito, patoja, porque voy a saber cómo soy yo, mija. Ya no, mamá, sabes cómo soy yo. Estoy de plano, si comí de todo, todo se me revolvió. Ay, Dios mío, que no vaya a hacer lo que estoy pensando ¿qué yo. ¿Qué está pensando usted? Yo empachada de plano estoy de tanta comida que comí ayer. Ah, pues, eso tiene que saber, mija. Mucho cuidado, porque usted ya sabe cómo soy yo. Ya, ay, Dios, patojita. Si yo no tengo nada, yo... Mucho cuidado, pues. Ah, hay que lavar los trastes. Deja de estar cuchuchando la panza ahí. Ahorita hay que lavar trastes, amiga. Porque hay trastes y ahí está. Ay, qué. ¿Qué está haciendo aquí, pues? Si los trastes allá en la cocina están, no, todos, si no solo esos son. Yo pensé que solo esos. No, yo no he juntado trastes. Vaya a juntar allá en la cocina. Recoge ese pelo. De una vez, parece una viejita. Se mira en lugar de portarse como una señorita. Esa patoja como que se a dormir. Lo mandé, hombre, si los trastes ya estaban listos ya. Ay, pero qué tengo, pues. Si la comida me hizo mal ayer o qué. Ay, me apuras que se me va a grabar la mano otra vez. ¿Qué, patojita? Ya le dije que se recoge esa susclina. No le da vergüenza, ¿sí? La cabeza. Con esa clina espanta a toda la gente. Parece momia, no, ahí, mamá, pero ni yo, mire, ya soy vieja, ya que toma. Pero es que usted, los pelos. Si me agarro aquí el cabello, me duele la cabeza, mamá. Mira, déjeme los trastes ahí, vaya a comprarme dos paquetitos de tortita. Van a ser para el desayuno. Y se apura también. Un guacal de agua lo voy a tirar para que quita toda esa pereza que tiene. Pero arregles antes de salir. Así con esa suclina espanta a toda la gente. Apúrense, pues. Lávese bien las nalgas y se va. Patoja esta, todo la sopa le va a levantar encima ahí. Bueno, pues ya estoy lista. Mi mamá quiso que me arreglara y eso es lo que hice. Ay, pero antes de irme lo que tengo que hacer es llamar a mi novio porque estos síntomas que yo siento no creo que sean pacho, no creo que me haya hecho mala comida ayer, no. Ya hace días lo vengo sintiendo, pero no le he puesto importancia, pero este día sí que mucho mareo, náusea, pero qué raro. No, ojalá y no sea lo que yo estoy pensando, pero de igual manera tengo que decirle a él porque pues, entre los dos hemos hecho lo que hicimos y tiene que estar enterado de lo que está pasando. Le voy a marcar. Ojalá y me conteste. ¿Aló? Sí, amor, no, es que yo te marcaba porque es que ahorita pues voy a salir y quiero platicar contigo sobre un tema muy delicado, no sé si tienes tiempo. ¿Sí? No, amor, es que lo que te quiero platicar es muy delicado y es urgente, amor, que nos veamos. ¿Sí, amor? ¿Sobre qué?
pues sobre de que yo no sé, pero yo estoy sintiendo unos síntomas meros extraños y allá cuando esté contigo quiero decírtelo todo exactamente, pero lo único que quiero que me traigas ahorita cuando nos vayamos a ver, que me compres una prueba de embarazo. Sí. Sí, amor, no, lo tienes que comprar, amor, por favor. Me urge. Sí, amor, es urgente, por favor. Ok, ahorita te veo. Ay, listo. Listo, mamá. Ay, ya ves. Hoy sí. Hoy se están los muertos, se espantan. Voy a ir a comprar lo que decidí. Vale, váyase pues, se apura, porque ya lo quiero hacer, porque ya tengo hambre, ¿ya? Ya terminé de lavar los trastes. ¿Quién dice que no? Ay, Dios, ay, sí me gusta, bien arregladito, ¿ves? Bien trateada. Que ya esté él allá. Así solo llego a mi punto, a lo que voy. ¿Cierto será que las náuseas? No, pero si tiene náusea. Ay, a mí ya me está asustando. Ay, no puede ser de que vaya a ser papá. ¿Y si voy a terminar siendo papá? No, pero a mi edad, en estos tiempos. Ay, qué. Pero ¿cómo puede ser posible que haya salido así? Apenas le presté a mi mamá ni me quiso dar, puchica. Ni trabajo y ni pisto tengo. Apenas me prestó mi mamá. Va, pero si. Ay, no creo que sea posible, pero mansa. Si apenas como 15 veces lo hemos hecho, pues no creo que en las 15 veces haya salido así. Pero si no sale, ah, gracias a Dios. Si sí sale, ah, yo no sé qué voy a hacer, pero por algo me pidió esto, aquí se lo traje. Ah, la gran. Pues si yo ni trabajo, ¿y cómo voy a salir yo así? Ni trabajo tengo, ¿para qué voy a salir siendo papá ya? Ay, veniste. Uy, ¿qué te pasa? Uy, agárrate, cuidado. Ay, mi amor, no puede ser. Espérate, con cuidado, camina. Uy, ¿qué te pasa? En serio, dime. No sé, ¿por qué me duele mucho la cabeza, tengo mucha náusea. ¿Y mareo? ¿También? También lo tengo. Si yo por eso te dije a ti, cuidaste, que te protegieras, pero tú nunca me hiciste caso. Yo sé, pero lo pasamos bien, pero aquí está bien. Y mira las consecuencias, amor. Sí, yo. Pero es que, ¿y qué vamos a hacer? Yo siento que sí estoy embarazada. No, hombre, confiemos en que no. ¿De dónde las náuseas, los mareos, dolores de cabeza? Pues tal vez te comiste algo anoche que te hizo mal. Ya hace días estoy sintiendo. Pero te ves muy rara, de verdad. Anda, si esto, mira, si te sale. ¿Qué vamos a hacer? Todo si sale positivo, yo me voy a ir a vivir contigo. ¿Cómo que te vas a ir a vivir conmigo? Si apenas me da comida. ¿Qué quieres que haga? No. Sí. Que te vaya a dar comida hoy, imagínate. Entonces, ¿qué voy a hacer si va, no pensemos en eso, solo anda a hacer esto, métete ahí en el cañal, mira, vaya, ahí en el monte. Ten ahí. Ay, no puede ser. Oh, ojalá que salga negativo, men, porque ¿qué voy a hacer? Yo ni siquiera tengo trabajo. Y apenas tortilla chuca me da mi mamá para que le vaya a dar comida. Y todavía mi bebé. Ay, no, no, no quiero ver. Ay, no, Dios mío, no lo quiero ver. Si lo volteo, ¿qué va a salir? Ay, Dios mío. Ay, no, no puede ser. Ay, mira.
sabía que no era por gusto esos mareos. Ay, Jesús, ¿qué voy a hacer? Mi mamá me va a matar, me va a matar. Apúrame. Amor, apúrate, ya quiero saber. ¿Qué pasó? Dime, por favor, ¿qué pasó? No es cierto. Es cierto, lo estás viendo con tus propios ojos. No sé qué. Ahorita, ¿sabes qué? Vámonos para tu casa. Llévame porque voy a vivir contigo. ¿Para dónde? ¿Para mi casa? ¿Y entonces para dónde? Y no te estoy explicando que ni siquiera tengo comida yo para que te vayan a dar a ti. ¿Pero y dónde voy a ir a vivir yo con mi bebé si estoy embarazada? Ay, es tu hijo. ¿Qué vamos a hacer, pues? Ay, qué. Disculpa, pero yo me voy a ir contigo. ¿Cómo te voy a llevar a mi casa si te estoy explicando que no tengo nada allá? Mejor vamos allá a tu casa y ahí vamos a estar los dos y le explicamos a tu mamá. Ay, ¿sabes qué? Vámonos. No, pero vamos, no, los dos lo hicimos rico, va, igual vamos a pasarla allá. Tu mamá tiene que... ¿Qué nos dice mi mamá? Porque yo... Ay, Dios mío. ¿Y tú allá te quieres ir a vivir en vez de llevarme a tu casa? Sí, por lo menos tu mamá me tiene que dar algo de comer. No voy a ser su yerno, pues. Hasta abuela la vamos a hacer. Aunque sea un tortilla chuca que me dé también. Ya, vámonos. Va, espérame, no te vayas a rápido. Toma, yo. Pues sí, no, hombre, no, solo soy yo, Zoira, ¿qué tal? Solo queríamos que se sienta cómoda con nosotros. Novio, mamá. No, es que yo no te mandé a buscar novio ni marido, yo te mandé a comprar. Quería, entonces, por eso lo traje para acá. Sí, pero pásate una silla, vamos a sentarnos como. Sí, no, hombre, vamos a platicar tranquilo. No viera, pues, que le tenemos una gran noticia hoy. ¿Y eso qué? ¿Qué noticia? Una noticia que nos va a cambiar la vida a todos, más a nosotros. Siéntese. Yo no sé qué se traen ustedes, patojos. Yo no estoy de noticia ahorita, yo tengo mucho que hacer. Es una gran noticia, mamá, sí. Que yo le va tengo a cambiar. Que hacer. Pero siéntese, soy grito, no tenga pena, siéntese. Gracias por su confianza. Es que es una gran bendición que viene en camino. ¿Y qué? Cuéntame, ligera, porque yo tengo que hacer. Pero cada mira, vez mi basura, mira esa cosa. Le vamos a contar, pues. Mira, pues lo que pasa es que nosotros venimos aquí porque teníamos que dar la cara y... Mire, nosotros, no sé cómo lo va a tomar ustedes, pero... Enséñase. ¿Qué pasó? Dije, cuente. Mire, suegrita, yo sé que usted me va a odiar y todo, pero lo puede odiar más a ella si quiere, pero... No me digas, patoja. Estoy embarazada, mire, mamá. No, hombre, pero mírenlo. Esa es una noticia grande que nos va a cambiar la vida a todos. Y yo le dije... Pero mire, patoja. No me salís con eso, pato. Vea que eso, yo eso sospechaba, conmigo, ¿eh? Mamá, pero aquí estoy yo, vine a poner la cara con ella porque le dije que no, ella no se iba a quedar sola. No, igual es algo bueno para usted, para un nieto. Algo bueno para usted. ¿Y cómo le fue hacer eso a mi hija? Usted sí se pasa de una vez, ¿verdad? ¿Y usted mamá, también qué? Pero él está conmigo, pero él se va a ser responsable. Él va a estar conmigo, va a vivir conmigo. Entiéndanos, aunque sea ahí, tomó. Aunque sea un platito de comida que me regale, lo demás para ¿me ella? ¿Me regale? Que... ¿Cómo que me regale? Sí, lugar que usted dame a ella, lo que yo se lo voy a dar a usted. Yo no es... Qué sinvergüenza es usted, ¿verdad? No, hombre, aunque sea un platillo de comida ahí, un tortilla de yuca que tenga ahí, aunque sea para mantenerla y mantener la pancita de ella que se va sí, a seguir, mamá, ¿verdad? Se va a quedar y yo me voy a eso dejar... no se va a quedar así, patoja. Eso no se va a quedar así, que me no, dice no, eso es alegre, ese pero por lo aquí menos. Vamos a aquí vivir, vamos a mamá. Estar. Yo voy a trabajar. Váyanse. Va pues, váyanse.
Pero si nadie sabe, no lo va a querer un sumito. Váyase, yo no quiero, váyase, la chingada, por allá. Usted también, usted también. De darme a mí, que yo lo tengo que mantener a ustedes. No, no, gente huevona, de una vez. Mira la hora que viene y viene a visitar ahorita. Váyase, me va a echar de su casa, entonces. Váyase, mire cómo se arregla sus asuntos por ahí. Váyase, váyase. Yo no los quiero así. Mamá, una de una vez, váyase a la chingada. No, ¿a dónde vamos a ir? Que de una vez que hacen lo que tienen que hacer y no. ¿Y a dónde vamos a ir, mamá? ¿A dónde vamos a vivir? Si tu mamá me está pegando. Para eso sí son buenos, ¿por qué no pensaron luego de eso? No pensaron lo que iban a hacer. Para hacer las cosas sí son pilas, ¿verdad? Aquí tenemos. Van, yo no quiero compromiso de ustedes. Váyase por ahí. Mujer querida, pues vaya a mantener su mujer. Pues no me pegue, usted me pega muy duro. Caprichudos también. Otro también sin marido, que vaya a mantener su marido por ahí. Patoja que de una vez que es. No seas exagerado, levántate, esto por tu culpa. Pues no viste cómo me pegó tu mamá, pues. Por tu culpa, yo te dije vámonos para tu casa y tú. No, yo me iba a vivir contigo y que mi mamá te quería. Mira, yo creo que tu mamá hasta me rompió pantalones. Ahorita ya no sé, llévame para tu casa. Pero llévate esto, ¿qué es eso? Tantas cosas por tu culpa, ahorita, ya ves. Ahorita llévame para tu casa, yo me voy a vivir contigo. Va, si te dan tortilla yuca también te lo tienes que comer. Ya, vámonos. Va, pues no me estés alegando porque por tu culpa me pegaron no. También a mí. ¿Quién te dijo que te venías a meter aquí, pues? ¿Por qué te dijo que te metieras también conmigo, pues? Ya, apúrate, pues, porque yo no conozco dónde vives. Espérate, hombre, ahorita estás enojada, pero cuando estuvimos ahí como si no te gustara también. Sí, pero mira los resultados, mira los resultados. Los resultados, y mira cómo ando yo también. ¿Qué te pasa por quererte venir aquí, huevonote? Vámonos para tu casa, apúrate. Espérate, como si despacio me pegaron. Por tu ni que solo a ti te pegaron también. Ayúdame, feo, gato. ¡Ya, apúrate!